bienvenidos una vez más a este programa Cocina y Salud por Corpagua TV. Yo soy Maduria Lila y hoy vamos a tener unas recetas súper deliciosas para que las preparen en sus casas. Así que traigan lápiz y papel. Bueno, las recetas que vamos a preparar hoy son tres salsas para que las acompañen con las papas, con nachos, con arepa. Así que empecemos. Bueno, primero vamos a hacer una mayonesa de zanahoria, así que los ingredientes son. Vamos a usar tres ingredientes principales, la zanahoria, papa amarilla y papa nevada. Las cantidades, más o menos es una zanahoria grande, una papa mediana y unas 7 a 10 papas amarillas. Y ya el resto de ingredientes para darle sabor y consistencia van a ser aceite de oliva, sal, limón y un poco de perejil o cilantro. Bueno, vamos a poner a cocinar las zanahorias y las papas durante aproximadamente 15 minutos hasta que ambas estén blanditas, ya estén súper suaves. Entonces vamos a ponerlas en la licuadora. Si tenemos una procesadora, muchísimo mejor porque podemos ponerlas todas al mismo tiempo. Pero en este caso es una licuadora pequeña, así que vamos a poner poco para que no dañemos nuestra licuadora. Vamos a usar aceite. Es un chorrito de aceite, aproximadamente una cucharada. Pimienta. Al gusto, si queremos que quede un poquito picantica, ya podemos agregarle algún tipo de ají. Y sal. También la sal al gusto. Bueno, adicionamos limón, también es al gusto. Y agua. El agua la vamos a ir adicionando poco a poco, a medida que... adicionar más agua, que ya está muy seco, y también le podemos agregar unas cuantas zanahorias. Consistencia que debe quedar es como una salsita, ni muy líquida ni tampoco muy espesa, y la ya está. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera preparación, que es una mayonesa de zanahoria, súper fácil de hacer, muy deliciosa. Recordamos los ingredientes: zanahoria, papa amarilla, papa nevada o papa capira, aceite de oliva, pimienta, sal y ya los condimentos que queramos, y también un poco de limón.
Recordamos que es muy bueno para el cuerpo usar aceites prensados en frío. Eso significa que son aceites que son extraídos de semillas, pero es de un modo mecánico. Y esto nos ayuda a que los aceites conserven todas sus propiedades. Estos aceites grasos son muy buenos para los intestinos. Así que intentemos no consumir tantos aceites de soya o de oleína de palma porque son muy malos para el cuerpo. En cambio, los aceites de oliva, aceite de girasol, son muchísimo mejor. Así que vamos a ponerles en esa consistencia tan bonita. Tenemos nuestra primera salsa de zanahoria. Bueno, ya habiendo terminado esta salsa, esta mayonesa de zanahoria, recordamos que la zanahoria tiene mucho betacaroteno, que es muy bueno para la salud de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, y para la salud de la visión. Así que a consumir más zanahoria en todas las preparaciones que podamos realizar. Bueno, la segunda salsa que vamos a hacer hoy se llama baba ganoush. Es una salsa mediterránea a base de berenjena. Muchas veces no sabemos en qué usar la berenjena y hacemos ensaladas o vegetales, pero esta forma en que vamos a hacerla hoy es muy deliciosa, también muy diferente. Nunca creo que en sus casas lo hayan preparado, así que empecemos. Bueno, los ingredientes que vamos a usar para esta salsa baba ganoush son una berenjena grande, perejil, aceite de oliva, un poco de limón, sal marina, pimienta y ya si tenemos tahini en nuestra casa, tahini es mantequilla de ajonjolí. Si no tenemos o si no tenemos ajonjolí, podemos reemplazarlo por un poco de maní. Primero vamos a poner nuestra berenjena al fuego directamente hasta que ella esté dorada y la vemos así como esta, que la piel se le cae súper fácilmente. Así que vamos a ponerla. La ponemos al fuego directamente hasta que la piel se le empiece a desprender sola. Y eso va a durar aproximadamente 10 minutos. Así hacemos que la berenjena se cocine por dentro y conserve todas sus propiedades. Bueno, cuando ya tengamos nuestras berenjenas, ya que se les prende la cáscara fácilmente, vamos a ponerla en un bowl con agua. Primero para que se enfríe y no nos quememos y para que haga un choque térmico y sea más fácil desprender la cáscara. Desprendiéndola. El agua tiene que estar fría para que el choque térmico actúe bien. Y recordamos, la berenjena es un vegetal que está llenísimo de ácido fólico o vitamina B9. El ácido fólico en nuestro cuerpo actúa formando células nuevas. Así que para las que están en embarazo, es muy bueno que consuman vegetales ricos en ácido fólico, ya que ayuda al crecimiento del feto, del embrión. Y también ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté sano. Bueno, así vemos que es mucho más fácil quitarle la cáscara y no se nos quedan los pedacitos en las manos, que es incómodo para algunos. Súper fácil. Listo. Ya tenemos. Le quitamos la cabecita por acá. Y la troceamos un poco
para que sea más fácil para la licuadora. Ya que la tenemos así, la ponemos en la licuadora directamente. Y también le agregamos un poco de limón. Agregamos el aceite. Aproximadamente 2 cucharaditas de aceite. Un poco de maní. Este es maní crudo y que lo hemos tostado acá mismo, ya que cuando se tuesta también guarda muchas más propiedades. Vamos a ponerle 3 manotaditos de maní, o esta cantidad de perejil, sal marina al gusto. Mucho mejor usar sal marina porque no tiene muchos químicos. Pimienta al gusto. Y empezamos a licuar. Si vemos que está muy espeso para que la licuadora pueda hacer su trabajo, le agregamos un poco de agua. Primero vamos a probar. Que ya. Y ya está. Eso fue súper rápido. Esta se va a quedar un poco más espesa que la mayonesa porque no le agregamos agua. Si quiere que quede un poco más líquida, podemos agregarle un poquito de agua o un poquito de limón. Vamos a proceder a servir. Como vemos, es un poco más espesa, pero como dije ahorita, podemos agregar un poco de agua o de juguito de limón. Esta salsa es ideal para acompañar con nachos, con trocitos de arepa. También podemos hacer una pasta. Además que el maní le aporta también la parte proteica y hace de que una pasta con esta salsa sea una cena perfecta. Así queda nuestro baba ganoush, una salsa de berenjena asada. Es una salsa mediterránea súper deliciosa, muy fácil de hacer y con los ingredientes al alcance de nuestras manos. Así que continuemos con la siguiente salsa. Bueno, ya por último vamos a hacer la salsa muhammara, que también es una salsa mediterránea y es a partir del pimentón. El pimentón es un vegetal que está rico en vitamina C, así que es muy bueno para que nuestro sistema inmunológico siempre esté sano. Y también vamos a hacer lo mismo que con las berenjenas, vamos a ponerlos al fuego directo para que se doren y la cáscara sea más fácil de quitarla. Y también vamos a hacer el procedimiento, vamos a usar la misma agua de las berenjenas para reutilizar y también le quitamos la cascarita. Como lo dije con las berenjenas, de esta forma los vegetales se cocinan por dentro y queda libre de cáscara, que muchas veces la cáscara está llena de químicos que les aplican a los vegetales para que los amiguitos insectos no se los coman. Entonces, muchos vegetales no es muy bueno consumir su cáscara porque estaríamos consumiendo directamente todos estos químicos que no son nada buenos para la salud. De esta manera es mucho más fácil pelarlo.
Los pimentones también son los vegetales que están ricos en fitoquímicos, que esos ayudan a que en la sangre no se produzcan coágulos. Y así vamos a evitar cardiopatías. Como decía un gran filósofo de la antigüedad, Hipócrates, decía: deja que tu alimento sea tu medicina. Así que empecemos a usar más medicina natural y que no haya necesidad de enfermarnos para ir a buscar la solución, sino que prevengamos todas las enfermedades. Y listo, aquí tenemos. Abrimos para sacarle todas las pepitas, las semillas. Bueno, ahora que ya tenemos los pimentones, vamos a recordar cuáles son los ingredientes de toda la salsa. Entonces, primero tenemos los pimentones asados, 2. Necesitamos una taza de maní o de nueces o de almendras. Una cucharadita de comino, en este caso tenemos en grano, vamos a molerlos en nuestro macerador. Una cucharada de aceite de oliva. Un poquito de vinagre o de kombucha vamos a usar nosotros. La kombucha es una bebida natural que se hace a partir del hongo del té. Si ustedes no logran conseguirla, la pueden conseguir aquí. O pueden usar vinagre de frutas, vinagre de manzana, ya el sabor que ustedes prefieran. Un poco de sal al gusto, pimienta. Y también vamos a usar un poco de agua. Ponemos ya nuestros pimientos en la licuadora. Un chorrito de aceite de oliva. Limón. La cantidad es como un cuarto de limón, de un limón entero. Y vamos a macerar una cucharadita de comino. Bueno, si no logramos conseguir comino en polvo y tenemos los cominos así en la semillita, es mucho mejor macerarlo para que no vayan a quedar enteros al momento de licuarlos, ya que son muy pequeños y las asas de la licuadora no alcanzan a tocarlos. Y no, pues no da una muy rica sensación cuando se mastica una semilla entera de comino, porque es un condimento que es demasiado fuerte, tiene mucho aroma. Vamos un poco más en polvo. La sal al gusto. Pimienta. La kombucha o vinagre de manzana o vinagre de frutas. Un chorrito pequeñito.
el maní o las almendras. Recordemos, si usamos cualquier fruto seco, es mucho mejor dejarlo remojando toda la noche para que se activen todas sus propiedades, así como lo hicimos en las leches veganas. Y bueno, ya estamos, vamos a licuar. Hacemos unos toques. Aquí vemos que se está quedando un poco la licuadora, hay que ayudarla dándole un poco más de agua. Si necesitamos que se queme. Esta salsa se va a demorar un poco más en licuar, ya que tiene maní o las nueces, y estas deben quedar completamente molidas. Y así es como queda nuestra salsa de pimientos o mohamara. También tiene una textura parecida a la de la mayonesa de zanahoria. También muy fácil de hacer, deliciosa, que se puede acompañar con rodajas de pan, tostadas, con un sándwich, hamburguesas. Así que esas fueron las tres salsas que las tenemos. La mohamara, una salsa de pimientos asados. La baba ganoush, una salsa de berenjena. Y la mayonesa de zanahoria. Bueno, algo para poner aquí. En la salsa de zanahoria, la mayonesa, si queremos que tenga un sabor más a queso, para tener como un queso cheddar vegano, podemos agregarle levadura nutricional. Esa la podemos conseguir en los lugares donde vendan productos naturales. La levadura nutricional se saca a partir de la zanahoria y tiene un sabor muy parecido al queso. Así que vamos a tener un queso vegano sin necesidad de tener leche. Recordamos, la conservación para estas salsas es aproximadamente de 2 a 3 días en la nevera, y si la vamos a tener fuera de la nevera puede durar un día y medio, así que es mejor consumirlas lo más rápido posible, ya que como son salsas sin conservantes artificiales van a durar un poco menos, pero son mucho más saludables que comprar las salsas artificiales. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Govindas Guatapé. Estamos en Facebook, Instagram y también en Happy Co. También vamos a estar iniciando cursos de cocina saludable aquí en el restaurante para que todos se inscriban, para que vengan. Van a ser cursos donde vamos a aprender a hacer carnes, vegetales, sopas, salsas. Así que no se pierdan esos cursos. Estén pendientes de todas las redes sociales donde van a encontrar más información. Bueno, y aportando un poco más a todas esas recetas, recordemos que es mucho mejor consumir más vegetales y menos carne en nuestros alimentos, ya que los vegetales y los frutos secos, los granos, son alimentos alcalinos que le aportan salud a nuestro cuerpo, mientras que las carnes, los alimentos procesados, los alimentos como el azúcar, el arroz blanco, las harinas blancas, todos esos alimentos son ácidos, son acidificantes y aportan cáncer al cuerpo. Así que recordemos consumir más vegetales, más frutos secos, para que siempre mantengamos nuestro cuerpo saludable. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero les haya gustado, espero prueben todas esas recetas en sus casas
y nos sigan en nuestras redes sociales y vengan también al restaurante a probar muchas más delicias naturales que tenemos para ustedes. Y acá también vamos a tener nuestras revistas de delicias veganas, donde van a encontrar todas esas recetas y muchísimas más para que se las lleven a sus casas, súper fáciles de hacer y muy económicas. Nos vemos en un próximo programa de Cocina y Salud. Hasta pronto.